Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa. Una tarde más, el donde el patrimonio llama dos veces. Esta tarde tenemos a Esther López Sobrado, que nos conoce desde hace muchos años por su trayectoria en la Fundación Santa María de Río Seco. Ella estudió Historia del Arte en la Universidad de Valladolid y es doctora por esa universidad. Es profesora de enseñanzas medias en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Merindades de Castilla del Villarcayo. Coordinó en 2010 el proyecto de innovación educativa Sabemos Río Seco. Sabemos Río Seco es una iniciativa de estas preciosas. Esto lo digo a nivel personal por la implicación que tenemos de Hispania Nostra y esta iniciativa, porque a través de actividades culturales, con exposiciones, conciertos, conferencias y sobre todo con un movimiento asociativo y social muy potente, han conseguido salvar el monasterio. Fundaron la Asociación Cultural Sabemos Río Seco. Y como digo, es vicepresidenta de la Fundación Monasterio de Santa María Río Seco. La parte que más nos vincula con este movimiento, con Hispania Nostra, es que fue una de las primeras campañas de micromecenazgo que hicieron nuestra plataforma y fue de un éxito arrollador. Y tanto es así que, bueno, el monasterio es una verdadera joya de movimiento asociativo, de movimiento social y de un ejemplo. Y bueno, es de lo que va a hablar hoy Esther. Este monasterio es un monasterio cisterciense situado en el Valle de Manzanedo, como se lee en el texto que hemos enviado como resumen. Era hasta hace muy poco, estaba completamente abandonado y era un bien patrimonial que había sido pues, casi expoliado, ¿no? Como digo, el colectivo Salvemos Río Seco, formado por voluntarios de diferentes edades y formación, han conseguido sacar este monasterio de la lista roja que nosotros hacemos desde España Nostra en 2018. Lo han declarado BIC y hoy es uno de los mayores reclamos turísticos de esta comarca, habiéndose convertido en motor de transformación social y cultural del mundo rural. Eso es de lo que nos van a hablar hoy. Ese ejemplo, que de verdad es un ejemplo de buenas prácticas. Es un ejemplo de buenas prácticas de cómo el patrimonio se salva y además forma identidad social. Como siempre, voy a pediros que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Esther tiene algunos problemas de conexión cuando pone el PowerPoint, por lo que durante su presentación no tendrá la cámara conectada para que no tengamos problemas de que se interrumpa la voz y que haya cortes. No obstante, bueno, vamos a hacer esta petición que hacemos siempre en estas situaciones, Esther, y es pedir a quien tenga que pedirse que, por favor, el mundo rural tenga unas conexiones decentes, ¿verdad? De una vez. Para que eso sería uno de esos motores para que se frenara el éxodo rural, ¿no? Bueno, pues uno de esos sería pedir por favor una conexión decente para que podamos disfrutar de estas conferencias con, pues eso, pues como en el siglo XXI, en el siglo en el que estamos. Pues nada, yo he dicho esto, te dejo todo el placer para ti, para que nos presentes este monasterio y vuestro ejemplo de movilización social y colectiva. Pues muchísimas gracias, Teresa, por tu amable presentación y muchísimas gracias a Hispania Nostra por permitirnos esta tarde poder estar aquí hablando de este proyecto que para mí es una de las cosas a nivel personal más enriquecedora en estos momentos. Mi deseo es contar la experiencia del proyecto Santa María de Río Seco, que es un proyecto eso, solidario con el patrimonio y sobre todo que puede ser un profundo transformador del mundo rural, ¿no? Bien, primero, para las personas que no saben dónde está el monasterio de Río Seco, esta sería la ubicación del monasterio. Estamos dentro de Castilla y León, dentro de la provincia de Burgos, nos encontramos en el norte, que es la comarca de las Merindades. Este puntito rojo es más o menos donde estaría. Está situado en el Valle de Manzanedo, que son estas fotos que tenéis aquí, este valle tan precioso atravesado el Ebro, es Manzanedo. Y ahí, en una zona de entrada al valle se encuentra el monasterio de Río Seco. Fue un importante monasterio cisterciense. Este es el plano general del monasterio que se estableció en la actual ubicación en 1236. Curiosamente estuvo en otros tres lugares antes de estar aquí. Digo curiosamente porque no suele ser lo más habitual en los monasterios, ¿no? Bien, y este es el aspecto que presentaba el monasterio aproximadamente hacia 1940. Esta era la portada principal, la entrada principal, ya no existe, y no solo no existe ella, sino que al haberse transformado en mampostería, acabó cayendo toda esta fachada, acabó luego posteriormente cayendo la Torre del Abad, de la que exclusivamente nos queda
un paño en estos momentos. Esto sería zona diajónica con la Torre del Abad, de la que en estos momentos solo queda desgraciadamente este panel, esta pared, y que era la gran señal de identidad del monasterio, que además se divisaba en todo el proceso de su vida. Y aquí hoy en día tampoco se conserva parte estas esculturas, están recogidas parte de ellas en Manzanedo, pero no se conservan estos balaustres ni esta zona que desde mi punto de vista era de las más bellas del monasterio, ¿no? Esta es la galería jónica. Esto sería el claustro aproximadamente en 1937, y que conservaba exclusivamente esta zona. Gracias a Dios conservamos el quitamiento para que podamos ver cómo era, y ya vemos que en la parte de abajo los arcos están cegados. Este era el aspecto que aproximadamente hacia 2009, es decir, el monasterio estaba por la vegetación, las techumbres se conservaban restos, o sea, se conservaban bóvedas en la iglesia, en la antigua silla y en la capitular, pero estaba comido por la maleza y avanzaba una terrible, era un lugar de saqueo. Esta foto se hizo en la primavera de 2010, la hice yo. Y aquí tenéis el aspecto que presenta el monasterio en estos momentos. Después del arreglo de las techumbres, esta es una fotografía pues de hace, yo creo que un año, sí, porque ahora esta zona está mucho mejor, estas piedras han sido recolocadas, etc., ¿no? Este es el aspecto en estos momentos. Veis que las han sido un poquito mejor colocadas, se ven las techumbres, se han consolidado los restos que quedan del claustro procesional. Aquí tenéis otra vista más general, donde vemos el caré, esta techumbre de aquí, cuando ha sido hecha. Y aquí vemos una vista aérea del monasterio en estos momentos, que como podéis comprobar, se ve perfectamente su planimetría, sobre todo las zonas que están destruidas en estos momentos, ¿no? Y vamos a empezar, voy a empezar a contar todo esto cómo se ha ido desarrollando. Este era el aspecto que presentaba en 2009. La vegetación estaba dentro del monasterio, en primavera resultaba mucho más complicado el moverse. Este era el claustro 2008, y esta era la iglesia. La iglesia era un lugar que presentaba una desolación tremenda, porque como veis los altares habían sido derruidos, las tumbas habían sido profanadas, había huesos por diferentes partes del monasterio, de la iglesia, pero el agua caía en invierno, a veces prácticamente como si fuera una pequeña casa en unas zonas. Y esto, bueno, pues es qué aspecto tan terriblemente lamentable presentaba el monasterio. A partir de la década de los 70, del siglo XX, el olvido y la rapiña fueron poco a poco acabando con este emblemático monasterio, como habéis podido ver en las imágenes, ¿no? En 2008, el párroco Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, en esos momentos, decidió forestar el monasterio, ayudado por habitantes del Valle de Manzanedo. Debo decir que el Valle de Manzanedo tiene 16 localidades. Para que os hagáis una idea, la población del valle son aproximadamente 160 personas, es una población bastante envejecida, para que seáis conscientes de dónde está ubicado, ¿no? En el año 2010, el Instituto Merindades de Castilla, donde yo daba clase de arte y de historia, llevó a cabo un proyecto educativo que lo titulamos Salvorioso. En ese proyecto de innovación educativa se involucraron todos los alumnos y profesores desde las diferentes materias y áreas, y trabajaron desde esas áreas sobre el monasterio, ¿no? Este es, aquí veis el logo que creó la compañía de plástica, el logo de Salvemos Río Seco, que es lo que nos ha identificado a lo largo de estos años, ¿no? Ese proyecto de innovación educativa fue premiado por la Junta de Castilla y León, con algunos de esos profesores y alumnos implicados, algunos de ellos, se creó un grupo de voluntarios al que se sumaron habitantes del Valle de Manzanedo, que ya habían ayudado a deforestar, como hemos dicho, el espacio monástico en 2008, y algunos habitantes de las merindades que decidieron implicarse en la recuperación del monasterio. Nuestro verdadero interés era, encontrábamos que el monasterio de Río Seco había tenido una importancia trascendental en la historia de las merindades. Lo que queríamos es que
lo siguiera siendo y que se convirtiera en el emblema. Vamos a salvar el castillo de Río Seco, podríamos acabar salvando cualquier otro espacio, cualquier otro patrimonio de esta comarca o de cualquier otra comarca. Y pretendíamos además poder extrapolar nuestro ejemplo si salíamos adelante, ciertamente. Hoy, gracias al trabajo de los voluntarios, a los donativos de los visitantes y a las ayudas de la Junta de Castilla y León y de otras instituciones, se han recuperado todos los espacios abovedados que se mantenían en pie. Ese fue nuestro primer proyecto, era la primera fase de este proyecto era salvar todos los espacios abovedados que no sabíamos el tiempo que iban a durar, porque incluso habían llegado a crecer árboles encima de esas techumbres. Y digamos que ese proceso se ha hecho del siguiente modo. 2008 se hace la deforestación, 2010 surge el colectivo Salvemos Río Seco, en 2016 ese colectivo nos transformamos o nos constituimos en asociación cultural, en la Asociación Cultural Salvemos Río Seco, con el deseo de ir consiguiendo ayudas a asociaciones, etcétera, en el monasterio. Y en 2020 se creó la Fundación Monasterio Santa María de Río Seco, en la que esa asociación es uno de los patronos de la fundación. La Fundación Monasterio Santa María de Río Seco es hoy la propietaria del monasterio. Aquí se pueden ver los logos de la asociación y de la fundación. Y voy a ir pasando evolutivamente esos ejemplos. Bueno, aquí vemos la salida, porque como he dicho, la diferente materia trabajaba desde distintas perspectivas con el monasterio. Se creó en él esta enorme pancarta que estuvo ahí colocada hasta que, es curioso, porque dijimos no se quitará de ahí hasta que el monasterio vaya consiguiendo salir adelante. Y curiosamente, y de la forma más peculiar, un viento acabó destrozando este cartel, pero ya las techumbres estaban salvadas del monasterio, ¿no? Bueno, pues aquí es Educación Física, que hizo una marcha ciclista encabezada también por el ciclista Íñigo Cuesta, que es de Villarcayo, hacia el monasterio de Ríos. La exposición que se hizo con las fotografías de Alberto Ullarra, su fotógrafo de Burgos, que muestran la situación tan terrible en la que estaba sumido el monasterio alrededor de 2010. Y arriba es unas aleluyas, bueno, hicieron dos diferentes aleluyas, hicieron mis alumnos de patrimonio y que contaban un poco, recreaban de una forma un poco humorística la historia del monasterio y el deseo de salvarlo, etc., ¿no? Este proyecto, con todos los trabajos que se hicieron con los alumnos, se organizó al año siguiente una exposición en la Fundación Caja Burgos y fue premiado por la Junta de Castilla y León, que para nosotros fue algo, un espaldarazo estupendo, ¿no? Bien, Río Seco supone el trabajo de voluntarios que dedican horas y horas de su vida, días de su vida, año tras año, a que salga adelante. Además de una semana en la que se trabaja directamente en el monasterio, que siempre, y ya lo lanzo desde aquí, es la semana que se corresponde con el primer domingo de agosto. Quiero decir que el primer domingo de agosto se celebra la fiesta del voluntariado, ¿no? Y todos los días hasta ahí es la semana. Este año, casualmente, se celebra la primera semana de agosto, porque el primer domingo es 7. Otros años, a lo mejor, el primer domingo de agosto es el 1 de agosto y entonces es prácticamente la última semana de julio, ¿no? No sé si me he liado, pero bueno, creo que queda bastante claro. Bueno, pero digo que el trabajo de voluntarios en Río Seco no solo es esa semana que se trabaja y que se hacen cosas increíbles en el monasterio, sino que se han realizado también diferentes actividades culturales con la pretensión de que el monasterio se acabe convirtiendo en un referente cultural en la comarca, que es algo que fue una constante a lo largo de toda su historia, ¿no? Bueno, esto es el cartel de la séptima semana. Este año celebraremos la duodécima semana, la decimosegunda semana. Y aquí vemos el aspecto del interior de la iglesia, la primera semana del voluntariado, la semana de 2010, que es algo absolutamente increíble. Se
a levantar, a tocar las losas, y si no las había, se colocó esta gravilla, etcétera. Y aquí diferentes ejemplos de diferentes momentos, que es un momento de descanso de los voluntarios. Aquí estaban limpiando el aljibe de la huerta. Aquí el momento que se recibió la lápida que estaba en Burgos y que faltaba desde los finales de los años 70 de la iglesia y que ha sido colocada, además estaba rota. Luego aquí podéis ver el ejemplo, aunque veis que están que las fechas son bastante, esto es 2013, quiero decir que estamos, esto es casi, esto es hace 9 años, ¿no? Pero fijaros el aspecto que presentaba el monasterio en 2011. Seguía en el claustro, es de las zonas que más ha cambiado su aspecto, digamos, ¿no? Porque todos los arcos estaban cegados, tenía este horrible muro en el centro. Bueno, fue de poco a poco, desapareció el muro, después se abrieron los arcos, etc. Esta es una de las partes del monasterio, que cambio tan notorio. Es más, esto no es el final, este muro, que era un muro que se había hecho a principios del siglo XX, ha sido retirado y ahora permite tener una belleza. Por aquí se ve, se abre hacia la escalera que comunica con el claustro de la hospedería. Esto es el aspecto que presentaba el altar de la antigua sala capitular, y este es el aspecto que presentaba también hace unos años. Hoy está mucho mejor porque es la zona en la que se recibe a los visitantes, etcétera, ¿no? La iglesia, este cambio es del primer verano, es algo absolutamente increíble. Creo que las imágenes hablan por sí mismas, que no hace falta aportar mucho más. La verdad es que los medios de comunicación, la prensa, siempre se ha portado muy bien con nosotros, hemos salido un montón de veces, les ha llamado siempre la atención eso, el trabajo de los voluntarios, todo, verano tras verano, se sigue publicando, etc., ¿no? Y además de ese trabajo de voluntariado, se han realizado obras para la conservación de esos espacios. Entonces son obras que se han realizado a veces con fondos que habíamos conseguido a través de pequeñas aportaciones de la gente que pasa por el monasterio, pero digamos que las obras de envergadura se han realizado gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León. Esta fue la primera obra, fue la realización de la techumbre de la sala capitular. Todos los trabajos de arquitectura los ha realizado el arquitecto Burgalés Félix Escribano, y con una idea, había un problema en las techumbres, y es que en los años 50 se habían creado unas vigas de hormigón que trataron de unir los muros para que quedaran las bóvedas, y decía que hubiera que subir la techumbre, ¿no? Que la techumbre tenía que estar más alta, y de hecho en fotografías antiguas del monasterio ya se ve que era la solución que había en el monasterio en los últimos momentos, aquí en la antigua sala capitular, ¿no? Entonces se ha hecho con madera, que la verdad es que mimetiza muy bien y que permite realmente ver esa transformación como se ha ido realizando. Aquí tenemos ya la techumbre de toda la cabecera, la sala capitular, la capilla del lado sur, la iglesia, que hubo que hacer lo mismo por ese problema de las vigas de hormigón. También esta fotografía que me emociona profundamente, porque es el monasterio desde el lado norte. Esta sería la portería por la que iría el público, digamos, a partir de la entrada en la congregación de Castilla a finales del siglo XVI, y que luego aquí en estos huecos que nos quedan, estos huecos, lo que había era aquí una hornacina donde se encontraba una representación de San Bernardo, y en estos huecos estaban los escudos de Castilla y León y el escudo del cister de la congregación de Castilla. Tienen el tamaño exacto porque digamos que el arquitecto lo que ha hecho es evocar esos espacios, es decir, que mañana si quisiéramos podríamos volver a colocar aquí estos escudos, que sabemos dónde están custodiados en Manzanillo. Y desde aquí tiene el aspecto de un espacio habitado, entonces a mí me parece que es preciosa por lo que supone de consecución de logros en el monasterio, ¿no? De los espacios abovedados, el último que se ha hecho fue este, la techumbre de la antigua silla, gracias efectivamente al micromecenazgo de Hispania Nostra,
y también a la colaboración ciudadana que todo, independientemente de con Hispania Nostra, también nos fue dando donativos a lo largo de todo ese verano. Y es la última parte de esta primera fase que suponía la reconstrucción de esas techumbres que poco después se hubieran caído las bóvedas y el monasterio no hubiera podido ser salvado, al menos esta zona, ¿no? Asimismo, se han realizado varias campañas arqueológicas, todas ellas dirigidas por la arqueóloga Silvia Pascual, que se ha convertido también en otra voluntaria más en el monasterio, para llegar a comprender mejor todas aquellas partes del monasterio que no se conservan en pie y que resulta muy difícil entender qué era, etcétera, ¿no? Se ha condicionado también la antigua sala capitular como zona de recepción de visitantes. Era algo importante para toda la gente que viene a ver el castillo, porque desde el momento, desde 2011, se han hecho visitas guiadas a varios. Realmente, los voluntarios que podemos, el día que podemos, vamos, tenemos un grupo de WhatsApp y nos organizamos para cómo poder ir mañanas o tardes a realizar visitas guiadas absolutamente gratuitas. Eso lo agradece muchísimo el público en general y aporta eso, cada uno aporta el donativo que puede o que quiere realmente, ¿no? Y realizamos también estos paneles, unos paneles explicativos, porque claro, los voluntarios no tenemos una disponibilidad absoluta, entonces hay visitas guiadas a lo largo del verano, desde junio hasta septiembre, pero o en Semana Santa, y si llaman por teléfono y hay un grupo de más de 10 personas, vamos, pero claro, a lo largo del día, hoy el monasterio de Río Seco es uno de los espacios más visitados en las merindades. De hecho, en 2021 ha habido 20.000 personas que han pasado por el monasterio, de las cuales computadas en visitas guiadas, pues han sido 1.800 personas, ¿no?, a lo largo del verano, como decía. Pero claro, tú vas a veces a una visita, a hacer una visita guiada y resulta que te encuentras que hay un montón de gente ya dentro, gente que repite, gente que va por primera vez y a lo mejor no quiere una visita guiada. El monasterio está siempre abierto porque nuestra filosofía, que se había hecho a la ayuda de todos, es para que todos puedan visitarlo cuando quieran, menos espacios que son peligrosos, como la subida a los canales, la campaña, etcétera. Que lleguen y que no haya una visita guiada, pueden tener un conocimiento a través de estos paneles explicativos de la historia de Río Seco y la de la recuperación. Y desde el primer momento siempre hemos querido llenar el espacio, habitar el monasterio de Río Seco de actividades culturales. En la fiesta del voluntariado, que este es el cartel de la séptima fiesta del voluntariado, pues casi siempre antes de la pandemia, claro, la pandemia nos ha cambiado absolutamente, ahora solo es hasta la hora de comer, ¿no? Siempre había a las 12 una misa, solía haber corales o danzas, visitas dramatizadas, comíamos allí y luego por la tarde había conciertos absolutamente gratuitos, había talleres de pintura para los niños, etc. Aquí tenemos a tres actores del grupo Carro de Tespes que interpretan, que dramatizan a una serie de personajes vinculados al monasterio de Río Seco: doña Catalina de Murueta, que está enterrada a finales del siglo XVI, el don Julián Barbillo, que es el último abad del monasterio de Río Seco y el primer párroco de la parroquia cuando fue desamortizado, y don Francisco de Arquiaga, que fue la persona que compró el monasterio de Río Seco. Y desde siempre, desde el primer momento, desde 2011, organizamos esas fiestas del voluntariado y conciertos. He dicho que en la fiesta del voluntariado los conciertos son gratuitos, pero todos los conciertos que hacemos a lo largo del verano, el dinero que se recauda por las entradas de los asistentes siempre ha ido íntegramente destinado a la recuperación del monasterio, ¿no? Estuvieron también los monjes de Cardeña cantando el primer año, y otra de las de los espectáculos así como clásicos del monasterio es la gala Fragmentos Líricos, en las que año tras año vienen, vamos cambiando de pero son sopranos, un tenor, un bajo, etcétera, y es una gala que tiene un éxito increíble entre el público. Hemos tenido representaciones teatrales,
pintura, exposiciones, muchas exposiciones de pintura no se han hecho en el monasterio por razones de seguridad, se han hecho a lo largo de diferentes espacios de la zona, de Villacayo, Medina de Paz, en otras localidades, Espinosa, Paderne, etc. En Burgos también se han llegado a hacer exposiciones y los pintores, la verdad es que han sido siempre súper generosos, las obras nos daban un tanto por ciento y nos han regalado también obras. Parte de esas obras que hemos comprado o que de hecho han donado, pues organizamos, esta ha sido creo que la última exposición de pintura que hemos hecho, que se titulaba Juntos por Río Seco, y que lo que se mostraba era obra, o bien que nos habían regalado, o que nosotros habíamos ido adquiriendo, ¿no? Exposiciones de fotografía que han recorrido la comarca, y desde 2015, estas son las segundas jornadas, desde 2015 hay un curso de la Universidad de Verano que se llama Jornadas del Monasterio de Río Seco, el monasterio a través del tiempo, con el que pretendíamos, por un lado, traer a ponentes que hablasen del monasterio, y nuestro interés no solamente es el curso en sí, sino que lo que se ha estudiado sobre el monasterio quede posteriormente. Las jornadas de Río Seco son bianuales, este año celebraremos las cuartas jornadas, y porque hubo un problema el año pasado con la pandemia, y se hacen bianuales porque en el año que no se celebran las jornadas lo que se hace es publicar las actas. Con todas esas comunicaciones se publican, lo que no es muy habitual en los cursos de verano, que tienden a ser simplemente presenciales, pero nosotros lo que queremos es que quede constancia de todo lo que se va investigando y que se va sabiendo sobre el monasterio. Fueron una mesa redonda de las primeras jornadas, y este es el libro de las segundas jornadas del monasterio. También organizamos talleres de oficios. Hemos celebrado ya tres talleres de cantería. Este creo que fue el primero. Para mí fue absolutamente emocionante oír el ruido de los cinceles trabajando los diferentes sillares o las dovelas en el monasterio. Me pareció de esos momentos especiales. Aquí tenemos el ejemplo de estas fueron las segundas de cantería. Que lo que se hizo fue el arreglar este arco de acceso al monasterio por la zona oeste, que desde luego, si no se hubiera arreglado ese año, es posible que no hubiera seguido más adelante, porque la duela central estaba rota, se sujetaba, digamos, que por una especie de milagro. Las publicaciones también han sido una de las grandes características del monasterio de Río Seco. El primer libro que se publicó es este. El libro de Río Seco es un libro que yo escribí, es un libro divulgativo a instancias de Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, y la idea era simplemente dar a conocer de una forma muy divulgativa ese monasterio. Es muy importante, para nosotros era muy importante que la gente de la zona conociese primero lo que tenía, porque cuando tú conoces el patrimonio que tienes, después lo quieres y después vas a procurar salvarlo. Y eso es algo que ha ocurrido clarísimamente en nuestro monasterio. Todas las publicaciones que tenemos, el dinero por la venta de estos libros se destina íntegramente a la recuperación del monasterio. Estos son algunas jornadas, ya he dicho que se han publicado tres, miradas al campo, recorrido artístico por la merienda de Casa Vieja y niños. A mí me parece que es muy importante sembrar el amor al patrimonio en la infancia. Es esencial para que luego sean jóvenes preocupados por su patrimonio y luego sean adultos que procuren conservarlo y legárselo en mejores condiciones a sus hijos, ¿no? Entonces, este fue el primero, un libro, un cuento de monasterio, y lo hemos llevado dos, que son colorías y pinta, es digamos que unos cuadernillos en los que con pegatinas y con pinturas los niños van conociendo, en este caso el monasterio de Río Seco, tenemos pánico en Manedo, y lo que pretendemos es vayan familiarizándose con algunos nombres, claustro, espadaña, ábside, y que deseen además conocer esos espacios y que les digan a sus padres que quieren conocer la iglesia de Crespo porque la han pintado, o quieren conocer San Miguel de Cornezuelo porque lo han pintado, etcétera, ¿no? Hemos participado en el 12º Congreso Nacional de Historia del Arte,
En ARPA, en el monasterio se ha realizado la clausura del curso académico de la institución Fernán González de Burgos, se clausuró el curso 2017-2018 y luego hemos impartido conferencias en colegios, en institutos, luego con frecuencia esos niños a los que se les han impartido las conferencias han venido de visita al monasterio, etc. Fuimos finalistas del Premio Internacional ARPA en 2018, algo que para nosotros nos llenó de alegría, que es el que recibimos ese premio. Y algo increíble para nosotros fue que Patrimonio en 2017 inició el proceso para declarar BIC, Bien de Interés Cultural, el monasterio de Río Seco, ¿no? En 2018 salimos de la lista roja de Hispania Nostra y eso fue algo, también un espaldarazo maravilloso. Habíamos empezado la lista y habíamos conseguido en estos años, en 10 años, salir de la lista roja, pero porque realmente habíamos conseguido poner techumbres sobre las bóvedas del monasterio de Río Seco, ¿no? Y luego, en 2019, ha conseguido la declaración de BIC. A nosotros, el leer esto que voy a leer ahora en el Boletín Oficial de Castilla y León, que se caracteriza en general, como todos los boletines oficiales, por su validez, nos parece increíble. El monasterio de Santa Río Seco constituye a sí mismo un ejemplo destacado del valor social del patrimonio cultural. Desde el año 2010, el colectivo Salvemos Río Seco ha venido realizando una importantísima labor de recuperación del monasterio, acometiendo obras de consolidación de sus restos. También realiza una destacada labor con acciones colectivas, culturales y turísticas, dando a conocer la historia y la importancia del cenobio y facilitando el acceso a visitantes en horarios concertados con zonas de voluntariado. Esta labor de difusión se completa con la realización de publicaciones y artículos, charlas y exposiciones de fotografía y pintura y un gran número de actividades destinadas a dar a conocer este bien patrimonial. El monasterio de Santa María de Río Seco ejemplifica cómo el cuidado y la puesta en valor del patrimonio cultural de su aprecio por los ciudadanos es un instrumento para la cohesión social y para generar nuevos recursos destinados a... Entonces, bueno, esto nos pareció algo absolutamente increíble, que se nos reconoce ese trabajo que llevábamos con tanta ilusión desde 2010. Y voy a presentar ahora simplemente las acciones que se realizaron el verano pasado. Empezamos con la recreación del jardín renacentista que se hizo dentro del programa de televisión. Sabíamos que este espacio monástico había sido un jardín, de hecho en la desamortización se recibe ese nombre. Gracias a una de las comunicaciones de un curso de verano de José Muñoz Domínguez, hizo el dibujo teórico de cómo debía ser ese jardín y hablaba de un jardín de planta central. Se hizo antes, previamente, hicimos una cata arqueológica y efectivamente descubrimos que aquí en el centro aparecía la canalización que llegaría a la fuente, que no existe porque fue robada, y que luego se iba hacia la zona del desagüe, ¿no? Bueno, apareció como siempre y las intervenciones y del voluntariado de ese verano, del verano pasado. Se hizo una escala arqueológica en esta zona, escaleras nuevas, esto que creíamos que era un acceso sin más, era una ventana preciosa, apareció restos del suelo original. Y estas son algunas de las actuaciones que tuvimos el verano pasado, de algunos de los conciertos, un concierto barroco, María Sano, Feten, bueno, un concierto de jazz, etc., ¿no? También el verano pasado tuvimos una instalación efímera de esculturas de Javier Varas, que además fueron fotografiadas, Jorge Varas, perdón. Sus esculturas se fotografiaron, como cualquier instalación efímera, y luego con esas fotografías se va a publicar, está ya en imprenta, un libro catálogo sobre este tema, y van a ser también estas fotografías el motivo del calendario de Río Seco de 2023.
Tenemos otro. Esta es, en concreto, esta será la portada del libro catálogo. Otras intervenciones han sido la realización del arco de acceso por la zona oeste. En Canterías hizo esta zona, el arco de dentro, y el máster de patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid el año pasado hizo el arco exterior, digamos, el de fuera del recinto monástico. Y esto es eso, el aspecto que en estos momentos presenta el monasterio, ¿no? ¿Y ahora qué? Hemos hecho la primera fase, digamos, se acaba aquí. Pues nosotros a partir de 2020 nuestras prioridades han sido recuperar la zona palaciega renacentista, que ahora mostraré cómo es, la creación de un aula-taller, la creación de una hospedería y la creación de una cafetería. Ese es nuestro proyecto, nuestro deseo es crear un puesto de trabajo que fije población a esta zona, que es lo que en su origen hizo la Torre del Abad y todo el conjunto palaciego fue realizado en el siglo XVI y remite claramente a una unidad de estilo renacentista que la del monasterio. E insta a la zona que milagrosamente permanece de pie a pesar de su acto de peligro. Su situación es tan vulnerable que urge su recuperación, salvando el paño que permanece en esta torre, que es el símbolo del monasterio, como decía al principio, la lejanía, la galería jónica y los esgrafiados. Se ve desde lejos la Torre del Abad. Estas son fotos antiguas que muestran la belleza de esta zona. Este es el aspecto que presenta. El jardín se encuentra aquí, detrás. Esta sería la subida a la Torre del Abad. El jardín está ahí detrás. Y esta es la zona de los esgrafiados. Desgraciadamente están peor. Estas fotografías las hice yo creo que como en 2009 aproximadamente. Unos esgrafiados renacentistas bellísimos, con grutescos. Bueno, se ve mejor en otras fotos. Estos grutescos que ya no quedan, yo creo que ya ninguno, desgraciadamente. O estas flores. Es una lástima, porque es un trabajo muy interesante. Y la primera obra que nosotros hemos realizado ha sido el aula taller, y lo hemos realizado, bueno, la primera parte del aula taller, que es la colocación de la techumbre, los muros y la techumbre, gracias a la ayuda económica de la Fundación Ana Mata Manzanedo y a los donativos. Esta es una foto antigua, porque de hecho aquí no estaba ni arreglado ese arco, ¿no? Este sería el aspecto que presentaría. Este es el proyecto de Félix Escribano. Y este es el aspecto actual. Hemos conseguido poner la techumbre. Este es el aspecto que presenta por dentro. Esperemos este año a ver si recibimos ayuda, etcétera, para poder, nuestra idea es colocar las puertas y digamos que hacer la separación de los dos pisos. Tampoco pensamos en hacer mucho más. Nuestra idea, crear en esta es una de las casas, la que está al lado del aula taller, crear una hospedería, una pequeña hospedería. Esto sería como se encuentra por dentro. Tenemos ya también planos hechos por Félix del aspecto que podría presentar esta hospedería, que yo creo que tiene que ser muy, muy agradable el poder estar ahí. Este sería el aspecto que presentaría con el arco arreglado, el aula de estudio y aquí tendríamos la hospedería. Y lo otro que queremos hacer es en la entrada del monasterio nos voy a hacer un camino. Entonces, esto es más o menos el proyecto, esto sería la forma que tiene actual. La idea es dejar la ruina para que se vea, para que no lo veamos, es esto, y dentro meter un cubo de madera, digamos, ¿no? Que entraríamos por aquí, tendríamos un pequeño espacio de mesas, como de terraza, por decirlo de alguna forma, y este sería el espacio cubierto, ¿no? Aquí lo tenemos. Uy. Bueno, si hay alguna persona interesada en saber algo más de nuestro proyecto, pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, a través de Facebook, a través tanto del teléfono mío como el de Juan Miguel Gutiérrez Pulgar. Y voy a finalizar simplemente diciéndose que
diciendo que una casa, una frase de Javier Martínez Gracia que a mí me gusta mucho, una casa se construye antes que con ladrillos, con hábitos. Es decir, que habitamos aquellos lugares a los que merece la pena regresar. Y sin lugar a dudas, un lugar al que merece la pena regresar es Santa María de Río Seco. Por eso me gustaría que esto siguiera adelante y que la segunda fase, pues gracias a la colaboración de instituciones, de particulares, etcétera, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pudiésemos seguirla, sacarla adelante como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y vamos a reactivarte la cámara para que la gente te vea ahora durante el turno de preguntas. Que, a ver, ¿te acuerdas de darle al botón azul? Sí. Ahora. Vale. A ver si se estabiliza la imagen. Bueno, no sé, no creo que te haya dado tiempo a leer el chat, pero por lo general los comentarios son. Por lo general, los comentarios es de que estáis haciendo unos trabajos que son impresionantes. Y yo la verdad es que, mira que os conocía, que os conozco, que he tenido una relación estrecha, hemos tenido nosotros una relación estrecha con vosotros, de verdad, no, yo creo que no éramos tan conscientes de la magnitud del trabajo que estáis haciendo. Realmente, tengo que decirlo así, vamos, yo creo que podría ser premiable el trabajo que estáis realizando. Yo no sé si aprovecho la situación para comentarte, Esther, a ti y a todas las personas que nos están escuchando, que Hispania Nostra convoca anualmente unos premios, que la convocatoria de este año 2022 se cierra el día 8 de abril. Y bueno, yo creo que a lo mejor para esta convocatoria no lo sé, a lo mejor podéis hacer otro milagro más, pero me encantaría, yo creo que nos encantaría, estaba comentándolo con Bárbara mientras escuchaba vuestra intervención, que os presentarais a los premios Hispania Nostra de las Buenas Prácticas. Nos hemos presentado. ¿Y no habéis ganado? Pues Dios mío, yo... No, perdona, nos acabamos de presentar, se acaba este año. 8. Este año nos acabamos de presentar porque de alguna forma entendemos que la primera fase la hemos terminado y como nos parecía que nos podíamos presentar a eso, es la primera fase, sabiendo que nos queda por delante toda una segunda fase de habitar Río Seco. O sea, que me he adelantado, o sea, que es, efectivamente... Sí, sí, sí. Claro, como todavía la convocatoria no está cerrada, pues no sabía cuáles eran las listas definitivas, o sea, que sí que contamos con vosotros para estos premios. Sí. Bueno, pues que no me haya jurado, que no pertenezco al jurado, y ya sabes que estas cosas son completamente... o sea, que como asociación no tengo más que decir que hacéis un trabajo magnífico y que espero que el jurado reconozca el trabajo que estoy realizando y que seáis uno de los finalistas a esta convocatoria. Y voy a aprovechar para poner el vídeo de los premios, pero no lo tengo subido a internet, lo tengo en el ordenador de la oficina y no lo tengo aquí. Quería aprovechar la situación, pero porque es un vídeo muy bonito. Pero no quiero dejar de invitar... Ah, no, pero espérate, qué tontería, tengo que tenerlo, porque estoy pensando en voz alta, Esther, porque está colgado en la web, o sea que debo tenerlo. Mientras hablo contigo, a ver si lo encuentro y os pongo el vídeo de la convocatoria de este año, que yo creo que así hay gente que se anima y el año que viene, si no es este año, pues el año que viene se apunta, si conoce algún otro bien que deba ser considerado para este tipo de galardón. También, por si no lo conocías, que con sabiendo esto seguro que sí, existen los premios Europa Nostra, que lo convoca la Federación Europea. Y hay una categoría en la que tal vez podríais caber vosotros u otra actividad similar de alguna de las otras personas que nos están escuchando. Esa convocatoria, la de los Europa Nostra, se abre a finales de año. Y la nuestra se abre, está abierta normalmente como en el primer trimestre del año, para que lo tengáis en cuenta. Vamos a empezar con las preguntas, si te parecen bien. Y aunque por lo que he estado leyendo, algunas de las preguntas que han hecho se han ido respondiendo a medida que ibas haciendo la intervención, como por ejemplo de Víctor Jorge, que él es arqueólogo portugués y quiere saber si hay arqueólogos colaborando en los trabajos, pero me ha parecido escucharte decir que sí, que tenéis un arqueólogo. Que un arqueólogo que se ha metido de lleno en vuestro proyecto, ¿no? Sí. Pues es sí. Esto para demostrar que además de ser todo un movimiento social y de apoyo desde todos los niveles, además es científico y está muy bien hecho. De hecho, en septiembre del año pasado tuvimos un curso, el primer curso que le impartió
Silvia Pascual, de cerámica del monasterio, con los hallazgos que se habían hecho en las diferentes campañas arqueológicas, pues se hizo un curso que fue súper interesante, y una de las comunicaciones que habrá este año en las jornadas es precisamente sobre la cerámica monástica, porque a pesar de que solo han aparecido restos, tenemos una colección estupenda de restos, incluso tenemos el escudo del monasterio, que es algo maravilloso. Fantástico. Tenemos otra pregunta de Libertas, que quiere felicitaros a todos, bueno, y a ti como ponente, como representante ahora mismo que estás dando la cara, por así decirlo, no solo por la exposición, sino por todo el esfuerzo personal que estás poniendo en este proyecto. Él ha estado 4 veces en el monasterio, dice que es impresionante y que lo que habéis hecho es un ejemplo a seguir. Quiere saber si está previsto reconstruir el resto del claustro y hasta dónde queréis llegar. Bueno, ya os he explicado alguna de las intervenciones que queréis decir, pero el claustro, o sea, ¿queréis cerrarlo del todo? No. Sí, para mí lo que tiene de maravilloso el monasterio, yo tengo mente de docente. Entonces, yo siempre que veo cualquier edificio, pienso en cómo se le podría explicar a alguien, a un alumno, a un niño. Entonces, el monasterio de Río Seco tiene algo maravilloso, y es que tú puedes dar ahí un curso, que de hecho, de aprender a mirar, ya he dado un curso, aprender a mirar los diferentes estilos artísticos o aprender a mirar la arquitectura a través del monasterio, porque puedes ver las bóvedas por arriba ahora, el hecho de que esté así, a mí personalmente me gusta, no pretendemos reconstruirlo, la idea sería toda la zona del claustro procesional más la iglesia, la silla, etcétera, esa zona ya está, las techumbres arregladas y está consolidado. Entonces, lo que nos interesa es que, por ejemplo, eso, toda la zona renacentista, que para mí es de una belleza extraordinaria, acabarlo consolidando para que eso no caiga y no desaparezca. Y entonces sea un lugar, a mí me parece que es un lugar magnífico para explicar tanto a niños de 4 años conceptos de arte como para impartir, como de hecho se va a hacer, un máster de arquitectura, o adolescentes. A mí me parece que tiene todas las posibilidades del mundo. Y eso es lo que a mí me gustaría que acabase siendo el monasterio de Río Seco, a mí personalmente. Bueno, es que además las ruinas tienen un poder evocador que una reconstrucción, esto ya es una opinión personal, ¿no?, que casi robaría, ¿no? Y dejar las cosas como a medias, como bien estás diciendo, aparte de esa vocación, me parece muy interesante lo que dices, ¿no?, que se puede ver cómo está construido, y eso para entenderlo es fundamental. Si lo reconstruís todo, pues efectivamente no veríamos las tripas por dentro y se perdería esa parte didáctica de la que tanta gala y tanto poder estáis haciendo para conseguir la reconstrucción del inmueble, ¿no? Mira, pues hay más comentarios, por ejemplo, los esgrafiados comenta Milagros, que le da mucha pena que se perdieran. También estaban comentando las escuelas taller, pero Soledad preguntaba si era posible el uso de unas escuelas taller como las Peridis, pero dice que ya las has contestado con tu presentación. Estoy leyendo sobre la marcha, por eso... Yo creo que una de las cosas más importantes en patrimonio, lo primero que hay que hacer es aprender a mirar. Y sí, en Río Seco aprendes a mirar. Entonces tienes un libro abierto, que me parece maravilloso a mí. Vamos a ver, voy a seguir leyéndote las preguntas. Dice Milagros, en uno de los patios hay una decoración o resto de estrellas. ¿Qué ha sucedido con eso? No sé a qué diapositiva se refiere. Que comenta que en uno de los patios hay una decoración o restos de estrella. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Con restos de estrella? ¿Algún esgrafiado de estrella? ¿Algún dibujo de una estrella? ¿El esgrafiado ese de las flores? ¿El que está debajo de los grotescos? No lo sé. Bueno, eso en concreto, fíjate, en concreto los esgrafiados podrían llegarse a recuperar en el sentido de volverles a hacer, porque es un molde al fin y al cabo. Quiero decir que si se conservan imágenes, de hecho, también otra de las comunicaciones de las jornadas anteriores fue sobre los esgrafiados y hacían una reconstrucción de cómo eran enteros, completos y tal. Eso sí que se podría volver a hacer. Pues mira, Milagro quiere saber, yo creo que está dispuesta a ir a descubrir que esos esgrafiados por sí misma, los restos que queden o esas quiera, estrellitas. Estaremos encantados. Quiere saber si en Semana Santa estaréis abiertos. En Semana Santa sí, tenemos visitas guiadas por voluntarios. No sé si podemos cubrir todos los días y todas las horas, pero yo creo que sí, que las tenemos. O sea,
por más o menos, puede haber más gente o menos gente, porque la idea sería que hubiera dos personas cada día, a veces no es posible, porque claro, es que es el mundo del voluntariado. Exactamente. Y luego cada uno tenemos nuestras vidas, y, pero yo, sí, sí, va a estar abierto desde este sábado, toda la semana de Semana Santa, hasta el lunes siguiente, hasta el lunes de Pascua. Pues yo creo que de esta conferencia os va a salir algún que otro visitante, me da la impresión a mí, porque dice, por ejemplo, Lourdes que está deseando ver la hospedería, que dice que es un proyecto que enamora, que Ana Pía dice que enhorabuena por la presentación y por la tenacidad, constancia de todos los colaboradores que habéis sacado adelante este proyecto, Val que dice que es un excelente trabajo y que quiere saber si hay alguna forma de entrenar a la gente local, a los jóvenes, en todas las técnicas de restauración. Ellas están escribiendo desde Inglaterra. ¿Estáis formando a la población, a los jóvenes de vuestra localidad o de localidades cercanas para que sean capaces de seguir recuperando este tipo de bienes? ¿O solamente este monasterio con el voluntariado? Dices nosotros como fundación. Sí. Pues por el momento no, la idea sería eso, más adelante, es que no damos abasto, porque tampoco somos tantísimos, ¿sabes? No damos abasto al trabajo que esto supone. Claro, la idea sería ideal, pero para eso tenemos, por ejemplo, los talleres de cantería, buscan eso, enseñar ese oficio. También nos gustaría hacer alguno de pintura al fresco, de trabajo con cal, etcétera. O sea, ese tipo de oficios antiguos, que sí que nos gustaría que seguir... trabajándoles. Y de hecho sí que hay jóvenes que se apuntan, ¿eh? O sea, que digamos que sería para una segunda o tercera fase del proyecto. Sí, ya... bueno, también, sí, claro, lo ideal, mira, pues yo aquí voy a meter una cuña como docente. Claro, hay una asignatura que yo impartí durante muchísimos años en el Instituto de Villarcayo, que era recuperación del patrimonio. Yo creo que esa asignatura debería ser obligatoria. Ahí lo suelto. Porque si tú formas a los jóvenes, si tú a los jóvenes les enseñas lo que es el patrimonio, el valor que tiene, que no son unas piedras encima de otras, sino que es su propia historia, la historia de su tierra, etcétera, pues lo ven con otros ojos. Yo reconozco que todos los alumnos que dieron patrimonio ven las cosas con otros ojos y las respetan de otra forma, claro, pero eso tiene que ser las instancias de educación las que tienen que hacer eso. Bueno, ojalá te oyeran, porque además... Ojalá, sí, es una de esas peticiones que hacemos desde nuestra asociación también, de que la sensibilidad por el patrimonio, hay gente que nace con ella, pero hay otras a las que hay que enseñarles, al igual que se enseña otras muchas cosas, y no se debería perder la oportunidad. Así es. Así que agradecemos a entidades como la vuestra que acogéis a los jóvenes y les enseñéis desde chiquititos, y bueno, y alguno cae en las redes. No sabes la de jóvenes, hay muchísimos jóvenes que vienen y además se lo pasan genial en la Semana del Voluntariado. Es que es divertidísimo. A jóvenes y a no tan jóvenes que participen en la semana, en la primera semana de agosto. Si es que es una cosa divertida, digamos, yo ahí, así es que va hasta por Europa, ¿no? Esos famosos campos de trabajo que se venden también en Europa y los tenemos aquí con vosotros, que son un ejemplo más de que efectivamente el trabajo también enriquece a nivel, o sea, ese trabajo que hacéis en el monasterio enriquece a nivel personal porque acabas haciendo propio el... Es emocionante. Mira, una de las cosas que más me han emocionado con el monasterio, así a nivel de voluntarios, la primera semana del voluntariado, la última tarde antes de, o sea, el sábado por la tarde, había una señora que me decía toda disgustada, jo, fíjate, es que estuve limpiando ayer la escalera de caracol y por la noche, entonces no había techumbre, claro, estábamos empezando, por la noche ha llovido y se me ha vuelto a manchar, lo hablaba como si fuera la de su casa. O el verano pasado que un voluntario que había estado trabajando traía, llevaba el día de la fiesta a toda su familia y les explicaba qué es lo que había arreglado. Es como que tú pones una planta en tu jardín, ¿sabes? Entonces la gente que trabaja como voluntaria en el monasterio siente el monasterio como suyo. Algo muy, muy, muy bonito. Absolutamente. Ana Pía, ¿quieres saber si sabéis qué personajes estuvieron enterrados en el monasterio? Pues sabemos simplemente, hasta el momento, sabemos que estuvieron enterrados doña Catalina de Murueta y su marido, Cristóbal Sarabia, pero habría muchos más, pero no lo sabemos porque las lápidas han sido robadas, entonces si se conservasen los escudos o los nombres, resultaría fácil. Hasta el momento solo...
solo conocemos a ellos. ¿Tenéis constancia de que hay alguna que se haya expoliado y esté en algún otro lado? ¿O están todas destruidas? Ni idea, no sabemos. Estarán en algún sitio, pero no lo sabemos. Seguramente todo lo que ha ido desapareciendo estará en otros sitios. Pero claro, como la portada del monasterio estará en alguna casa, seguramente. Pero claro, ¿cómo sabes en qué casa está? Es que saber, complicado. ¿No? Sí, es muy complicado. Pues mira, están comentando Milagros y Soledad que cuando se refería al tema de lo de la estrella no se refería a los esgrafiados, sino a las fotos que se ve un patio con una formación en el centro de forma estrellada, que le parecía ver desde la foto, y que Soledad comenta que en uno de los espacios abiertos apreciables hacia la izquierda de la fotografía aérea se aprecia el trazado de una roseta entre la hierba, que esa es la pregunta, esa roseta con forma de estrella. Ah, vale, nada, esa roseta es un trabajo que se hizo de una intervención de jardinería que hizo el CEDER y que es una estructura que ahora tenemos ahí una pequeña huertita, sin más. No, pero no es original. No es original. No. Pero una visión especial desde la vista de pájaro, según están bien diciendo en el chat. Pues, oye, yo te, Esther, estáis, yo creo que te van a salir visitantes a través de esta conferencia porque quieren saber dónde se puede alojar uno cerca de allí, si hay que ir en coche, cómo pueden acercarse al monasterio para visitarlo. De todas las formas, bueno, bien, pues claro, es que depende cada uno de dónde venga y con qué intenciones, si es de pasar el día, si se viene de lejos, de no tan lejos. Desgraciadamente, yo creo que en estos momentos en el Valle de Manzanedo no hay ningún lugar para alojarse, por eso nos parece tan interesante el hacer una posada o un pequeño café ahí, porque nos parece como muy, muy interesante, pero se pueden quedar en Villarcayo, en Medina o en las casas de turismo rural que hay por esta zona, en el convento de Santa Clara, dependiendo de dónde quieran, de dónde vengan, los días que quieran quedarse, etcétera, y estaremos encantados si se ponen en contacto con nosotros, bien a través de teléfono o bien a través de la página web o de Facebook, en decirles lo que realmente quieran, porque además esta comarca es que es maravillosa. Es una comarca bellísima. No solo visiten a vosotros, sino que... De verdad, ¿eh? Pues nada, ya espero que la gente se esté apuntando todo lo que podrían hacer y dónde podrían quedarse, porque efectivamente no solamente está el monasterio, que es un ejemplo que hay que ver, sino toda una comarca de la que se puede disfrutar. Vamos a ir cerrando, espero no haberme dejado ninguna pregunta. Hay un comentario que están comentando de Mari Carmen, que si se podría ver la ponencia de nuevo, que queda grabada, y le digo, por supuesto que sí, la ponencia se ha grabado y como las otras conferencias de Hispania Nostra Contigo en Casa quedan alojadas en nuestra página web, hispanianostra.org, mientras www.hispanianostra.org. No obstante, el enlace directo a la página web de Hispania Nostra Contigo en Casa se lo dejo ahora mismo en el chat, lo acabo de escribir, para quien quiera pueda entrar y ver las conferencias pasadas. A lo largo de esta semana, esta conferencia con Esther la subiremos a la web, todavía no, porque se está evidentemente grabando. Y otra pregunta que he visto por ahí con respecto a los premios y Hispania Nostra, que quiero recuperar para no dejar sin responder, de Cristian, si personas particulares que hayan restaurado un inmueble para su habitación pueden participar en la convocatoria de los premios. La pregunta, tendría que preguntar un poco más, pero yo entiendo que si la intervención la han hecho a una persona, a mí en particular, no tendría inconveniente. No obstante, las bases de los premios, perdona este que esté hablando de esto, pero ya que ha salido el tema, pues lo quiero comentar, por si alguien quiere presentarse. Las bases de los premios están también en nuestra página web, también lo voy a dejar en el chat, a ver si encuentro el chat. Está aquí. Os dejo ahí la convocatoria de los premios Hispania Nostra 2022. Ahí podrán ver que bajo qué condiciones las categorías que existen y cómo se tienen que rellenar el formulario de inscripción y enviárnoslo para que la convocatoria sea considerada por el jurado. Estaremos encantados de que si tienen alguna pregunta más, pues nos llamen a la oficina y nosotros les responderemos encantados.
No sé si hay alguna pregunta más. La verdad, espero no haberme dejado ninguna porque ha habido muchos comentarios y como voy leyéndolos al mismo tiempo que estamos hablando, Esther, a veces me dejo algo por ahí. Pero he visto que en la última diapositiva habías dejado el contacto en vuestro contacto. Por si alguien tiene alguna pregunta y alguna cuestión sobre las visitas, pues que escriban allí, os llamen o os comenten a vosotros para que os visiten. Y no sé, mira, es que están poniendo gracias por todo, te están poniendo también que felicidades, es un ejemplo a replicar y yo espero que el jurado os tenga muy en cuenta a la hora de conceder ese premio. Pero esto es un deseo personal, ni siquiera estoy representando a la sociedad. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a España Nostra, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a las personas que han estado conectadas. Para nosotros es un placer poder contar esta experiencia que nos ha llenado de ilusión y nos sigue llenando. Yo, bueno, le dedico un montón de horas cada día a esto y absolutamente feliz. Y todos mis compañeros y compañeras absolutamente felices también. Y bueno, y esperemos que pueda haber una serie de ayudas para conseguir esa segunda fase y que las personas que nos están oyendo acaben pudiéndose hospedar sin ningún problema en la hospedería del Monasterio de Santa María de Río Seco. Yo, si no, Esther, voy a aprovechar también para decirte que las campañas de micromecenado con Hispania Nostra siguen abiertas y si os animáis a hacer otra campaña de micromecenado con nosotros, estaremos encantados de ayudaros en lo que podamos, ¿de acuerdo? Así que yo creo que lo podemos dejar por hoy. Me están diciendo que ojalá se cumpla tu deseo, yo también lo espero. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y agradeceros todo el esfuerzo que hacéis desde el voluntariado, porque de verdad que es un trabajo ímprobo el del voluntariado y que a veces no se tiene casi en consideración. Y gracias por hacernos partícipes de vuestro trabajo y por mantener nuestro legado vivo. De verdad, muchas gracias. Y es que además de verdad que la labor del voluntariado es sumamente generosa, o sea, recibes bastante más que lo que das. Es maravilloso. Sí, que pero los que lo vemos desde fuera agradecemos a los que lo trabajáis porque llegamos ahí y lo vemos todo también y no sabemos cuánto habéis sufrido por conseguirlo. Y antes de cerrar, recordaros que la semana que viene, como estamos en Semana Santa, no tenemos Hispania Nostra contigo en casa. Volvemos el 19 de abril, si no recuerdo mal la fecha, efectivamente, el martes 19 de abril. Y nos vamos a hablar en esta ocasión sobre esa pequeña joyita de San Baudelio de Berlanga, que es una maravilla. Es una maravilla que vamos a tener con la ocasión en Hispania Nostra contigo en casa de hablar de ello en directo en el enlace que os he enviado antes, estaba leyendo los comentarios por si me dejaba algo más. Pues eso, que el 19 de marzo, de abril, tenemos a Mablay del Berlanga en Crucijada de Culturas. El martes 12 no tenemos nada. Así que lo dejamos por aquí ya. Esther, nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós, adiós a todos.